La transportación y distribución de las vacunas están a cargo de la empresa DHL, a la que nuevamente agradecemos el apoyo. Los datos sobre la distribución y vacunación evidentemente son competencia del sector salud. Ellos proporcionarán la información más adelante. Solo decir de parte del canciller Ebrard, de la Cancillería, que en conjunto con el sector salud, con la Secretaría de Hacienda, con el gobierno en su conjunto, estamos cumpliendo con la instrucción presidencial de traer la vacuna a México de manera temprana y oportuna. El 6 de diciembre llegaron a los aeropuertos internacionales Benito Juárez de la Ciudad de México y Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León, dos cargamentos de vacunas contra el SARS-CoV-2 con 42.900 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Su aplicación ha comenzado el día de hoy, 28 de diciembre, a personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención. Se han destinado 34.125 dosis a la capital del país y 8.775 al estado de Coahuila. Al cumplirse la primera etapa de vacunación, enfocada en salvaguardar el bienestar del personal que brinda atención a pacientes COVID-19, se aplicará de manera universal y gratuita a todas las personas en forma progresiva, dependiendo de la producción y entrega de las farmacéuticas. Recuerda que la mejor vacuna es cuidarnos mutuamente. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues esa es la forma como hemos estado trabajando en el gobierno federal por instrucciones del presidente López Obrador, de manera coordinada, conjunta, y aquí se puede ver el personal de Cancillería, Daniel Millán, y agradecerle muchísimo a la gente de Cancillería la parte que les ha correspondido justo para traer las vacunas. La doctora Miriam Veras Godoy, de Sencía, que está junto con todo el equipo técnico de médicos, médicas, organizando justamente cómo es este escalonamiento para lograr la universalidad. Y nosotros en el Seguro Social estamos hoy aquí con el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director de prestaciones médicas, el maestro David Razú Aznar, de vinculación y evaluación de delegaciones. Porque lo que ya nos toca a nosotros es ahora justamente la identificación del personal de salud que se va a vacunar. Este personal que en la primera etapa, como se ha dicho, es la población objetivo inicial. Es estratégico proteger a los que nos han protegido y nos siguen protegiendo durante todo este año. Por eso nos da tanto gusto que el personal de salud del Seguro Social esté junto con todas las otras instituciones en esta primera etapa, en la proporción que corresponde a lo que se ha atendido en los casi 1,000 hospitales que atienden COVID. Lo primero que hay que señalar, es importante, es que el personal es seleccionado entre los equipos que están atendiendo directamente COVID en estos hospitales, en todas las áreas, incluidas las áreas de urgencias. Y son 10 categorías diferentes. Siempre imaginamos al personal de salud con una cofia o con una bata y pensamos que es exclusivamente médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Pero también hay inhaloterapeutas, técnicos de alimentos, laboratoristas, químicos, conductores de ambulancias, camilleros, asistentes médicas, en fin, son 10 categorías distintas las que se empiezan a vacunar. Así fue también ahora en la primera aplicación que ocurrió aquí en la Ciudad de México, en Querétaro y en el Estado de México, y así será también con esta. Y de verdad agradecerles a todo el equipo, porque nuestro personal está muy contento, muy optimista, muy entusiasmado y muy reconocido de haber sido seleccionados como los primeros a vacunarse. Hay seguridad en plena sobre la vacuna, y en ese sentido, pues proteger a quienes nos han protegido, insisto, es estratégico y es fundamental. Entonces,
pues creo que seguimos encadenando estas buenas noticias que llegan en avión, como en avión llega el personal que ha venido a ayudar de la Operación Chapultepec. Entonces, pues nos da muchísimo gusto y agradecemos mucho nuevamente a todo el sector, a la Cancillería y al gobierno en su conjunto. Gracias. Pues muchas gracias. Ya para cerrar, solo recordaría la cifra que ha anunciado el canciller: 1.4 millones de dosis se esperan de aquí al 31 de enero. Y pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, maestro.